Él tiene celo por mí. Su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama. Oh, cuánto Él nos ama. Él nos ama.
¿Qué tal? Hoy vamos a darle final a nuestra serie que hemos estado hablando sobre el corazón de Jesús. Y la idea es que hemos estado profundizando un poco nada más en cómo es Él en su corazón, cuando él lo mostró ahí en ese pasaje de Mateo 11. Y hay mucho de lo que se puede decir, en realidad hay material abundante y delicioso. En realidad, en cada pasaje de la Biblia, si nos detenemos despacio, podemos identificar, y es un buen ejercicio, venir y identificar cuál es el corazón del Señor, con qué corazón está diciendo o mostrando algo. Nuestra idea con esta serie era despertar el deseo de conocerlo más, de meterse aún más, que cada vez que leas en la Biblia, te intereses un poco más en su corazón, al punto, como hemos estado diciendo, al punto que afecte tu corazón. Entre más conoces el corazón de Él, más afecta tu corazón. Y hemos estado viendo en esta serie cómo Él se conmueve con nuestros problemas, con nuestras situaciones, con nuestro dolor, y que incluso Él mantiene una actitud, una postura de ternura y que no cambia a pesar de nuestros pecados, aún con nuestros pecados. Nos comprende, como vimos la semana pasada, nos comprende incluso cuando pecamos. Pero de nuevo aclaramos que eso no quiere decir que nos excusa. Una cosa es que nos comprenda y otra cosa es que no hay excusa. Que quede bien claro eso, porque claro que nos ama, ¿verdad? Y por ese mismo amor, si Él tiene que disciplinarte cuando hay pecado, pues lo va a hacer, pero no lo va a hacer enojado, lo va a hacer con mucho amor, lo va a hacer con ternura, Él va a ver qué disciplina va a hacer, Él va a ser justo, es decir, no va a ser exagerado en su disciplina, ni se va a quedar corto, ¿verdad? No se va a sobrepasar. Es similar a un padre, a un buen padre que ama bastante a sus niños y que cuando uno de sus hijos ocupa disciplina, pues con todo pesar en su corazón, le da con la varita, ¿verdad? Le va a doler, pero lo hará. Y lo hará por el bien de su niño, ¿verdad? Y su propósito siempre será no quitarse una cólera, sino hacerlo bien, mostrando bondad, pero aplicando la disciplina. Así es Dios. Espero que, como les dije la semana pasada, pues hayan leído y disfrutado ese capítulo 11 del libro de Oseas, ¿verdad? Y es un capítulo como para orar por nosotros en base a eso que dice ese capítulo y para orar por los demás. Así que Oseas 11 de nuevo se los vuelvo a recomendar. Pero bueno, sigamos viendo cómo es Jesús. Y en el capítulo 11 de Mateo, siempre, pero unos versos atrás, en el verso 19, Jesús dice, está describiéndose, y dicen de mí, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus amigos. Y el Señor en ese momento, Él está haciendo un contraste en cómo lo miraban a él, en contraste con Juan el Bautista, ¿verdad? Y lo que se refieren a él es en un tono de crítica, pero él toma esa crítica como una buena descripción de él, ¿verdad? Y dice, él es amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Y eso significa una cosa, que él es tu amigo. Él es tu amigo. Ahora, hay un problema, tenemos un problema. Y es que nuestro concepto actual de la amistad es tan pobre, tan superficial, especialmente en los varones. En las redes sociales tenemos cientos, a veces miles, ¿verdad?, de amigos, de contactos, de gente que la mencionamos, es un amigo mío, ¿verdad? Y no solo en las redes, en el mundo real, pues hay mucha gente a la que le decimos amigos, pero no dejemos que sea el mundo quien nos defina la amistad, porque eso distorsiona
nuestra capacidad de amistad con las demás personas y no digamos cómo afecta nuestra amistad con Jesucristo. Podríamos decir que lo que sucede hoy en día es que como que existieran círculos de amistad, y llamémosle así, círculos de amistad, en donde el círculo más lejano es toda aquella gente que le sabemos el nombre, que tenemos algunos datos de ellos, ¿verdad? Pero que no están cerca de nuestros afectos, ¿verdad? Hay algún compañero de trabajo, en el colegio, vecino, etc. A veces le sabemos el nombre, a veces no, ¿verdad? Pero están ahí en un círculo lejano. Un poco más en medio está ese círculo, en donde está la gente, los amigos, que vemos más seguido, que platicamos con ellos, que comentamos, que nos reímos, que compartimos diferentes cosas. Puede haber cierto cariño con varios de ellos, pero no son amigos íntimos. Y pues, más al centro, algunos tienen la bendición de tener ese círculo más al centro, en donde hay uno o dos personas que son amigos cercanos, en donde nos conocemos, me conocen, los conozco, nos unen lazos fuertes de cariño, y simplemente con estar juntos hay placer. Estar juntos, puede ser que platiquen, puede ser que no incluso, ¿verdad? Pero la verdad es que muchos no tienen un verdadero amigo, alguien que nunca les falle, alguien que nunca los defraude. ¿Es tu caso? No sé. Pero la verdad es que podemos decir que todas nuestras amistades humanas tienen un límite en lo que pueden soportar. Y existe la posibilidad de que nos hieran, de que nos defrauden, porque son humanos, la posibilidad existe. Y aquí es donde entra Jesús. En Jesús tenemos a alguien, alguien que siempre, siempre, siempre va a disfrutar nuestra presencia. No a veces, siempre. En vez de rechazarnos, Él nos disfruta. Qué rico saber eso. Y no solo nos disfruta, sino que no puede fallarnos. No es parte de su esencia. No puede fallarnos, aunque nosotros le fallemos. Cuando decimos ahí, en el pasaje, o cuando el pasaje dice que Jesús es amigo de publicanos y pecadores, estaba diciendo que Él era amigo de lo peor de la sociedad en ese momento. Visualicemos eso. Él era amigo de lo peor. Entonces, era una acusación y crítica que sus enemigos le hacían al Señor, pero era cierto, no era mentira, no era una de esas fake news, una mentira que anda circulando por las redes. Era verdad. Jesús era amigo de los pecadores. Pero, ¿por qué decían eso? ¿Por qué le decían amigo de los pecadores? ¿Qué significaba eso? Yo pienso que por lo menos tres cosas. La primera, por lo menos significaba que le gustaba pasar tiempo con ellos. Por eso lo acusaban, ese es amigo de pecadores. Porque miraban que a él, a Jesús, le gustaba pasar tiempo con esos pecadores. Y si él pasaba tiempo con ellos, quiere decir que ellos también aceptaban que Jesús pasara con ellos. Por lo tanto, a esos pecadores les gustaba que Jesús pasara con ellos. Se sentían cómodos con Jesús. No sentían ningún tipo de rechazo de la demás gente. Esos publicanos y pecadores recibían y percibían rechazo, pero de Jesús en ningún momento. Lucas 15, verso 1, fíjense lo que dice aquí. Dice que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. A menudo, eran ellos los que venían. Esa gente de mala fama era la que no podía mantenerse alejada de Jesús. Interesante. Querían escucharlo y se daban cuenta que Jesús iba a estar hablando allá y se iban porque querían escucharlo. Ellos, esos pecadores, venían por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque les gustaba, ¿verdad? Se sentían bien con él, con lo que él decía, se sentían bien estando alrededor de él, lo escuchaban y al escuchar lo que Jesús hablaba, ellos sentían esperanza, sentían su bondad.
Eso es bien interesante porque es este grupo de pecadores, de gente, ¿verdad? Por su mala fama, ellos, sus únicos amigos eran los del mismo círculo. Fuera de ese círculo no tenían amigos, la gente no quería llevarse con ellos. Si por alguna razón tenían que hacer alguna negociación o transacción con ellos o venderles algo, era así como de larguito, rápido, porque esa otra persona no quería que me vieran como muy amigo de aquel, ¿verdad? Y que me asociaran, que yo soy amigo de ese. Esa era la actitud de toda la gente, pero no era la actitud de Jesús. Entonces, ellos sabían que por los demás eran rechazados y con Jesús no. Jesús hablaba con ellos, se acercaba, los tocaba, muy probablemente los abrazaba, no los rechazaba. ¿Y por qué hacía Jesús eso? Pues muy probablemente, recordando Oseas 11, Él lo hacía porque estaba jalándolos con cuerdas de amor y de ternura. Muy probablemente era por eso que Jesús actuaba así con ellos, le gustaba pasar tiempo. Otra razón por la que podemos mencionar de que se le llamaba amigo de pecadores era porque a Jesús le gusta buscar a sus amigos. Pensemos con esto que acabo de decir, veamos un pasaje que es conocido, Apocalipsis 3:20, dice: He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad que es un pasaje que lo conoces? Lo has oído muchas veces, pero seguramente no te has fijado, no le has puesto atención al contexto, a quién es que está dirigiendo esas palabras. Y por cierto, no está bien usar ese verso como un versículo para evangelizar, porque Jesús en ese momento Él no está hablando con incrédulos, no está hablando con gente que no es cristiana, que no es salva. Él está hablando con cierto tipo de cristianos. Y esos están descritos en tres versos atrás, en el verso 17. Él describe a esos cristianos, les dice: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la descripción que está haciendo de unos cristianos que están en ese estado, miserable, ¿verdad? Lamentable, pobre, ciego, desnudo espiritualmente. Y con ese tipo de cristianos, Él quiere pasar tiempo. Con alguien así, Él quiere pasar tiempo y disfrutar de una rica comida. Y simplemente quiere pasar un buen tiempo contigo, por ejemplo, aun cuando estés así, con ese tipo de descripción del verso 17. Entonces, Él no puede, es su corazón, ¿verdad? No puede esperar a que vengas. Él va y te busca. Él toma paso y se acerca, toca la puerta, dice, toca la puerta y solo quiere que abras y lo dejes acercarse. Nos la pone todavía más fácil, solo abrir y dejarlo entrar. Entonces, vas a disfrutar de su ternura, de su amistad, de su gracia, y entonces ese rato ahí juntos de comunión que Él quiere tener, esa comunión íntima, todo va a cambiar. Hace que todo cambie en nuestra vida, que todo cambie en el que era como el verso 17, él busca, toca la puerta porque quiere cambiar esa situación. Ahora, te lo quiero decir, Él ya está tocando tu puerta. Nadie lo está obligando. Él no lo hace porque es su deber. No. Él te busca porque quiere. Su corazón quiere hacerlo. Quiere entrar en tu vida y comer contigo y pasar ese tiempo. Y solo es de fijarnos en los evangelios cómo era comer con Jesús. Todas esos pasajes donde está comiendo Jesús, ese ambiente, qué bonito era. Y no digamos si nos vamos al Apocalipsis y leemos cómo va a ser estar con Él en las cenas de la boda del Cordero. Entonces siempre ese contexto de comer con Él es algo rico.
Él quiere que te deleites con Él. Porque si no nos deleitamos con Él, entonces no podemos disfrutar estar haciendo cosas para Él. No, no vamos a disfrutarlo. Pero si disfrutamos estar con Él, ir a hacer cosas para Él va a ser un deleite, una delicia, va a ser otra cosa en nuestra mente. Y una tercera característica de por qué le decían amigo de pecadores, es porque en su amistad Él no solo te busca, no solo te persigue, sino que se deja perseguir y Él se abre de par en par contigo. Y veamos algo que nos muestra esto en Juan 15:15, bien fácil de recordar. Dice Jesús: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. A sus amigos, Jesús les abre todo. Ahí dice que no es que les cuenta algunas cosas que él oyó de su Padre, dice que les cuenta todo. Eso es bien impresionante, emocionante. Entonces está diciendo que él abre las puertas de par en par y Él permite que criaturas tan pequeñas, ¿verdad?, como vos y yo, vengamos a Él. Él nos recibe con su ternura y quiere que estemos cerca de Él, tan cerca de Él para que seamos sus compañeros. Sus compañeros, al punto que nos puede contar todo. Ahora, si no te cuenta muchas cosas, si el Señor no te cuenta muchas cosas, pues es porque no vienes tan seguido donde Él. O porque no te acercas lo suficiente, te quedas todavía con el distanciamiento social, ¿verdad? Un metro, dos metros, todavía no te acercas suficiente. ¿Qué cosas, verdad? No nos acercamos suficiente. Y Él, por otro lado, Él no rechaza a pecadores cuando nosotros a veces sí rechazamos pasar tiempo con Él. ¡Qué contradicción! Entonces, cuando Él dice que le cuenta todo a sus amigos, es para al mismo tiempo dejarnos la puerta abierta de que también nosotros le contemos todo. Le podés contar todo. Creo que a veces no hablamos suficiente con Él. No le contamos todo lo que estamos pensando, lo que sentimos, lo que esto. No le abrimos todo. Somos como muy específicos. Entonces, Él toma la iniciativa de la confianza en nuestra amistad con Él. Él toma la iniciativa. Es que Él disfruta muchísimo amar a su iglesia y quiere que cada uno de los miembros de la iglesia disfruten amarlo a Él. Quiere que tú disfrutes amarlo a Él. Él conoce lo que es ser traicionado por varios de sus amigos, pero Él nunca te va a traicionar. Tal vez a ti te han traicionado amigos, pero Él nunca te va a traicionar. Entonces, pasa más tiempo íntimo con Él y poco a poco vas a saber más, porque Él te va a dar a conocer todo. Él te va a contar todo. Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Todo lo que ha oído de mi Padre, dice, yo se lo quiero contar todo a mis amigos. Pero es importante que sus amigos vengan y lo escuchen y se acerquen. Entonces, el Señor, según ese pasaje, no se entusiasma mucho si solo te ve sirviéndolo. Él no quiere llamarte solo siervo, sino amigo, porque así es de noble su corazón, así es de tierno. A alguien como tú y yo nos dice sus amigos. ¿Por qué? Porque Él es amigo de pecadores. Él es amigo de pecadores. Entonces, cuando ustedes y yo escuchamos que Él tiene un corazón así de tierno, de manso, de humilde, de lleno de gracia, lleno de misericordia, aun cuando pecamos, que su amistad con pecadores como nosotros es indescriptible, indestructible. Entonces, cuando oímos ese tipo de cosas, nos cuesta creerlo. Nos cuesta creerlo, al punto que nos cuesta disfrutarlo. ¿Por qué?
Es parte de lo que dijo en Oseas 11 y vamos a ver otro pasaje relacionado. La razón es porque Él no es como nosotros. Eso es lo que tenemos que entender un poco para mejorar. Él no es como nosotros. Tal vez ustedes han escuchado una expresión. Cuando de repente la vida trae situaciones que uno no entiende, ¿verdad? Como esta pandemia en la que estamos ahorita. Entonces no es raro que alguien diga ante situaciones así que pasan en la vida, que es que mira, los caminos de Dios no son nuestros caminos. ¿Han oído esa frase? ¿La has usado? ¿Verdad? Y es una frase que se usa en ese contexto de que es que pasan cosas que no entendemos. Esta enfermedad, o murió aquel, o esa situación, que mi trabajo, mi esto, mi otro, este dolor, yo no sé por qué, es que nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Pero la expresión viene del capítulo 55 de Isaías. En Isaías 55 es que está esa expresión, pero en su contexto significa algo muy diferente, porque todo el pasaje está hablando del corazón compasivo de Dios. Y se los leo. Isaías 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ese es el contexto. Fijémonos en el orden de las ideas. Dice que el Señor está llamando, vengan a buscarme. Dice que Él está cercano todavía. Ese todavía significa mientras no sea la segunda venida de Cristo, ahí estoy disponible. Y entonces está invitando incluso a gente, impíos, pecadores, a que se vuelvan a Él. Él quiere que el impío y aquellos de sus hijos que andan pecando se acerquen a Él. Él quiere eso. Es Él quien lo desea. ¿Por qué? Porque no hay rechazo en Él. Porque es amigo de pecadores, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el que lo haga, con el que se acerque? Dice el verso 7 que le tendrá misericordia, compasión, porque así es su corazón con los pecadores, así es su amistad. Dice, Jehová tendrá misericordia. Él es amplio en perdonar. Y esa expresión, amplio en perdonar, está diciendo que no se mide para perdonarte. No se mide. No hay límites para Él. Él no te perdona de mala gana. No hay un rechazo por eso que estás haciendo o que hiciste. Él siempre está con sus brazos abiertos, llenos de amor y de ternura, y la única condición es acercarse a Él, venir donde Él está. Él se acerca un poquito más, pero ven. Entonces, cuando oímos esto, no valoramos ese ofrecimiento en toda su grandeza. Dios sabe que no lo valoramos, no entendemos. Entonces, por eso dice el verso 8, porque mis pensamientos no son como los de ustedes. No se parecen en nada a los de ustedes. Mis caminos están muy por encima de los de ustedes. Él está diciendo que no podemos ver su misericordia con nuestros antiguos ojos. Es decir, nuestra visión de Él, acerca de Él, tiene que cambiar. Debemos de mejorar nuestra manera de entender su corazón hacia nosotros. Tenemos que pulir ese entendimiento. Y voy a compararlo con lo siguiente. Imaginémonos que a un niño pequeñito, su papá le da un regalo, pero lindo, ¿verdad? Y entonces, así como en la foto. Y el niño, entonces viene y se apura
sale corriendo a buscar su alcancía para pagarle a su papá por ese regalo hermoso. ¿Qué sentirá el papá en ese momento? Va a saber que ese niño necesita cambiar su punto de vista acerca de quién es su papá y de cuánto se deleita su papá en él, ¿verdad? Pues tal vez así eres tú y yo, ¿verdad? Tenés una idea bien pobre de cómo es que él se siente hacia ti y de cómo es él y su corazón por ti. Una idea muy pobre de eso. Hasta puede ser que creas que entendés su gran amor y sí, no, yo sé que el Señor me ama tanto, es que yo sé que su amor es impresionante, pero puede ser que sea igual, lo entendés, ese qué grande es el amor de Dios, igual que un niño, otro niñito que recibe 500 lempiras de su abuelo que es millonario. Entonces el niño, al ver ese billete, es un niño, ¿verdad? Y se emociona y dice, wow, mi abuelo es un millonario porque le dio 500 lempiras. Y tal vez ese niño no tiene ni idea de los miles de millones que tiene su abuelo y que esos 500 lempiras no son una pequeña cosa para él. ¿Qué diminutos son nuestros pensamientos acerca de su corazón? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos, porque nos quedamos muy cortos. El Salmo 103 dice eso, que su amor por ti es tan alto como el cielo sobre la tierra. ¿Verdad? La distancia que hay entre tu idea del amor y de la ternura de Dios y la realidad es la distancia que hay entre el cielo y la tierra. Es la comparación entre una micro gotita de agua con el océano. Nuestra idea de su corazón manso y humilde es tan microscópica. O sea, tenemos tanto que conocer y tanto que disfrutar. Así que ese es el corazón de tu amigo. Un corazón que te busca, que te desea, que nunca cambia, que siempre está ahí. Tus pecados no opacan ese corazón de él. Tus lágrimas lo hacen llorar. Desea que lo disfrutes desde ya. No hasta que él venga por nosotros. Él tiene mil océanos de gracia, de misericordia y de compasión por ti. Su alma se desborda queriendo que no te alejes, sino que quiere que te acerques. Y por eso te jala con cuerdas de amor y de ternura. Él te está cuidando, no tengas temor. Él te está proveyendo. Lo que pierdas ni se compara con lo que ya tienes en Él. Él es tu amigo para siempre. Recuerda, solo hay una condición: acercarte a Él, dejarte seducir por Él. Y de nuevo, para terminar, el termómetro que mide cómo vas en tu comprensión del corazón de nuestro Dios es cómo es tu corazón hacia los demás, especialmente hacia los pecadores, incluidos los hermanos que andan en pecado. ¿Cómo es tu corazón hacia ellos? Eso solo es un reflejo de cómo estás, es un termómetro de cómo estás con disfrutar el corazón de Dios. Así que oremos. Señor, gracias por tu pasión por nosotros, por ese corazón tan intenso entregado por nosotros. Gracias, Señor, que lo podamos disfrutar al punto que afecte nuestra relación con los demás. Para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Es tan importante ese elemento de que a veces creemos que sí, yo sé que Dios me ama, yo sé que el amor de Dios es tan grande, que entendamos que esa idea que tenemos del amor de Dios por nosotros es apenas un pensamiento microscópico en comparación a la realidad, a lo real de grande que es su amor y su ternura. Y eso entender eso me da espacio de quiero conocerlo más, quiero disfrutarlo más, necesito ese amigo. Y por eso es para animarte a que nos zambullamos en la Biblia y le saquemos esa relación más y más. Así que espero que esta serie les haya servido y desde ya los invito al próximo miércoles, que empezamos una pequeña serie donde vamos a hablar del rapto y de esos eventos de los últimos tiempos, del anticristo y todo eso, sabiendo algo.
el que te ama tanto, viene pronto. Qué emocionante. Esa es una de las cosas más emocionantes. Así que lo esperamos el próximo miércoles. Obviamente el fin de semana va a estar buenísimo esta nueva serie que vamos a estar en los fines de semana en línea. Y no dejes de ir a tu grupo en línea y de tener esos devocionales familiares en el libro de Proverbios que nos está edificando tanto. Así que Dios les bendiga, los queremos mucho, en nombre de todos los pastores.